Jaime Escobar Triana, director del Departamento de Bioética y fundador de la Universidad del Bosque. Dr. Miguel Otero Cadena, vicerrector de Investigaciones y fundador de la Universidad. Doctora Rita Cecilia Plata de Silva, vicerrectora académica. Doctor Francisco Falla, vicerrector administrativo. Doctora Constanza Ovalle, coordinadora del Departamento de Bioética. Apreciados decanos, directores de programa, profesores, estudiantes, egresados y demás asistentes que nos acompañan el día de hoy. Es para mí motivo de gran satisfacción extenderles un especial saludo de bienvenida al 26º Seminario Internacional de Bioética y Ciencia Ficción, organizado por el Departamento de Bioética, liderado por el Dr. Jaime Escobar Triana y un grupo de excelentes profesores y expertos invitados nacionales e internacionales de diferentes ramas del conocimiento. El Seminario Internacional, celebrado anualmente, se configura como un espacio académico enmarcado en un diálogo bioético que convoca a diversas disciplinas, saberes, epistemologías y prácticas en torno a los desafíos de las sociedades contemporáneas. En esta oportunidad, el seminario se desarrolla a partir de la deliberación entre la bioética y la ciencia ficción, esta última entendida como el género literario que a través de narraciones y escenarios plantea ambientes imaginarios en donde existen diferentes formas de vida, viajes intergalácticos, anhelos de inmortalidad, mutaciones genéticas y algunos otros relatos más aterrizados a la realidad, como el deterioro medioambiental, gobiernos autoritarios, inequidad social y otros escenarios que no distan mucho de lo que se vive por estos tiempos en época de pandemia mundial. Este encuentro intelectual suscita la comprensión y reflexión de los dilemas éticos y el conflicto con los valores humanos, generados por los avances científicos y tecnológicos en relación con la libertad, la justicia, la diversidad, la responsabilidad con las nuevas generaciones y la vida en general. Este escenario es propicio para dirigir nuestro pensamiento a comprender un tema que hace parte de la realidad actual acelerada hoy por los desafíos científicos y sociales que ha generado la pandemia por el coronavirus, que afecta la salud y la calidad de vida de tantas personas, aspecto que de por sí pareciera inconcebible en pleno siglo XXI. Hace 43 años, la Universidad del Bosque promulgó como misión el servicio a la educación y al desarrollo social colombiano, desde un enfoque biopsicosocial y cultural, para la promoción de la dignidad, integridad, calidad de vida y bienestar de las personas. Sean estos 3 días la oportunidad para generar propuestas interdisciplinarias que permitan desde la óptica de la ciencia ficción que en el desarrollo de su exposición de seguro se amalgama con las fronteras de la futurología, contribuir a generar espacios de comprensión y de deliberación de valores éticos que emergen de la práctica tecnocientífica, de lo posible a partir de lo irreal, o lo inimaginable en un futuro incierto, como el que se exhibe en el presente que estamos afrontando con la emergencia del COVID-19. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este seminario.